Perdón, micro, por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, ¿se me oye bien? Bien, ayer se habló mucho de, del BIM en la universidad, sobre todo la gente, mi, los ponentes abordaron el, el análisis de las posibilidades que ofrece el BIM en estudios de posgrado. Y en la Escuela de Ingenieros Industriales de Badajoz, pues hemos roto una lanza en favor del BIM y no solo lo damos en, en cursos de posgrado y eh, tenemos doctorandos en BIM, evidentemente, sino que lo hemos implementado en el grado, en el grado de las ingenierías industriales que se dan en la escuela de la Universidad de Extremadura, que son el grado en ingeniería mecánica, grado en ingeniería eléctrica y grado en ingeniería electrónica y automática. Alguien puede pensar, en principio, porque supongo que la mayoría de los que estáis aquí no sois ingenieros, sois arquitectos, aparejadores o, como se, en fin, aparejadores o cualquiera de los nombres que tienen los aparejadores, ¿eh? Eh, y entonces pues podéis pensar que a lo mejor nos viene un poco eh, raro el BIM a los ingenieros. Y bueno, quien conozca un poco el BIM sabe que ciertamente somos actores fundamentales, igual que también lo soy, lo son las otras titulaciones, evidentemente. Bueno, todo esto empezó eh, cuando un día suena el teléfono en el 2007. Yo daba clases en la escuela de, de, de diseño industrial en Mérida. Eh, mi, mi especialidad, quizás, fuera AutoCAD, que tengo muchos libros escritos con análisis de Multimedia de AutoCAD y de CIPE. Y, y un día suena el teléfono, y es que el director del departamento, que era el profesor de la asignatura, se jubilaba y su compañero me llamó para que fuera yo el que lo sustituyera, me cambiara de Mérida a Badajoz. A mí me hizo mucha ilusión porque, ciertamente, proyecto, yo creo que es la asignatura más bonita que se puede dar en la universidad para un técnico, sea de la rama que sea. Evidentemente dije que sí, porque además soy muy fácil de convencer y dije que sí y me fui a Badajoz a dar protesto me encontré con una asignatura heredada absolutamente similar evolucionada pero similar a la que yo cursé en el año 1990 que se llamaba oficina técnica ¿eh? cuando hice ingeniería técnica industrial eh, era una asignatura en la que a principio de curso aparte de la teoría a principio de curso se organizaban unos grupos de ocho o de nueve ...grupos multidisciplinares entre las tres titulaciones... ...en aquel momento ingeniero técnico en mecánica... ...industrial en mecánica... ...electricidad y, y electrónica... Eh, ...se ofrecía... ...que cada grupo eligiera un proyecto para desarrollar... ...pues unos hacíamos... Una, ...yo hice una fábrica de pienso... ...otros hacían una envasadora de tomate ...otros hacían un taller mecánico... ...otros hacían un taller de de ferraya, otro hacía un taller de estructuras metálicas, en fin, cada uno hacía lo que quería. Había una visita a, la, a, a, una, a, un, a una fábrica para que el alumno se hiciera la idea de qué era lo que tenía que hacer, se asustara, ¿vale? Y, se, y después de la visita se hacía un informe de visita y se, y se entregaba un anteproyecto, un primer diseño de cómo... Iba a ser la fábrica que ese grupo iba a realizar. Evidentemente, el anteproyecto se parecía muchísimo a la fábrica que visitábamos, ¿eh? porque, claro, ya bastante teníamos con intentar entender lo que había allí en una fábrica, como para, como para andar innovando mucho con diseños y con cosas de estas. Una vez que el anteproyecto se aprobaba por parte del equipo docente, del el director del departamento en aquel momento, que fue el hombre que se jubiló, y de mi compañero. Entonces, en aquel momento, a partir de ese momento se repartían las partes del proyecto y cada miembro del trabajo, cada miembro del equipo se encargaba de hacer esa parte del proyecto. Y nosotros en el año 1990, al final entregamos pues el proyecto físicamente. Había un ordenador era el mío. Una impresora de, de matricial, que también era la mía, y nos fuimos todos a vivir a un piso durante los 10 de, de los, los primeros días de julio, lo recuerdo perfectamente. La dieta, os podéis imaginar, como nos pusimos de macarrones. Eh, bueno, en fin, no voy a contar muchos detalles porque tampoco. Pero era una lucha sin cuartel, ¿no? Por terminar el proyecto, en fin. Bueno. El que hacía los planos, el que delineaba los planos, estuvo dos días sentado haciendo planos. Tenéis que ver los ojos del chaval cuando terminó de, el proyecto. Bueno, entonces, bueno, a, ahora sí, ya todo el mundo tenía su ordenador, pero al final todo se hacía igual, a excepción hecha de que se había perdido una tradición que era entregar todo el grupo el trabajo. Y claro, la, cuando yo pregunté que por qué no se hacía así, con lo que yo me había divertido en los últimos días, era porque ciertamente... Eh, con ocho o nueve personas, pues cada uno llevaba su ritmo. Y entonces, pues, no podría, no podía tres verse arrastrado por los demás para bien o para mal. ¿Vale? Bien, esa fue la asignatura, yo llegué y evidentemente, pues yo me adapté a la asignatura, no adapté la asignatura a mi entender, ¿no? Quise rodarme en el funcionamiento de la asignatura para detectar los pros y los contras. Como he dicho, esta asignatura era común, es común a los grados de ingeniería industrial y el propósito de la asignatura en sí, aparte de los escritores particulares que tenga, es la de integrar la de integrar todas las mm, especialidades que se dan, todas las disciplinas que se dan en la carrera. Estructura, instalaciones eléctricas en baja tensión, estructura metálica, de hormigón, estructura eléctrica en baja tensión, eh, centros de transformación líneas aéreas, líneas aéreas de alta tensión, de media tensión, líneas subterráneas, eh, por supuesto toda la parte del código técnico. Por cierto, fue el código técnico el que prejubiló, después me enteré, el que prejubiló a, al director del departamento. Era un señor mayor que cuando llegó el código técnico me ha tocado la hora de jubilarme, que yo no me quiero adaptar a esto para dos años. ¿eh? Y está bien, está bien. Tuvo el señor la, la honradez de eh, de, de jubilarse para que entrara eh, sabiamente. Bueno, entonces no tenemos que olvidar, porque creo que esto ha sido un, un criterio fundamental para lo que más adelante contaré, que el, el objetivo de la asignatura es el de integrar en un documento todas las disciplinas y todos los cálculos que han aprendido a hacer en otras asignaturas de cada una de las tres carreras. ¿Vale? En definitiva, el proceso de, que, de los grupos era lentísimo, era agotador y el resultado pues era malísimo. Era muy lento por los siguientes siguiente ítems que, que vamos a ver ahora mismo. Lo primero que los grupos, 8 o 9 miembros, eso es un número muy grande para trabajar en grupo. Claro, si te vas los últimos 10 días a vivir a un piso, los 10 allí con camas calientes, ¿sabes?, había en un piso cinco camas, éramos ocho, ...pues te ibas acostando la, en la que estaba más fría. ¿Mm? El que estaba despierto, o sea, allí se hacía de comer a todas horas, como en un Madonna, a todas las horas del día, algunos comían a las cinco, había un ordenador, había que repartirse el ordenador, ¿no? Pero bueno, al final allí trabajamos en grupo, aunque fuera solamente por, por, por turno, pero realmente trabajamos en grupo. El, lo que sucedía es que cuando el alumno, lo que sucedía cuando yo llegué es que cuando el alumno. Ya tenía el anteproyecto hecho y tenía su parte del trabajo designada, se ponía a hacer su trabajo independientemente del resto del grupo y no volvía a saber nada del resto del grupo. ¿Vale? Con lo cual, eso evidentemente arrastraba una carencia grandísima que era la falta de coherencia del proyecto. Porque si yo me pongo a desarrollar, por ejemplo, la estructura metálica desde me pongo a desarrollar la estructura metálica desde un anteproyecto, imaginaron las cosas que cambian después a cómo realmente tiene que ser el proyecto, a cómo realmente concibe el proyecto el que calcula eh, la climatización, por ejemplo, vale, puede cambiar muchísimo y hay interferencias de todo tipo, y en fin, lógicamente no se parecen nada, son trozos de proyectos pero que no podrían juntarse. ¿Eh? ...no tendría sentido juntos... ...cada uno iba a su ritmo... ...y qué sucedía... ...pues que mientras que se hacían los grupos de 8 o 9... ...mientras se iba a hacer la visita... ...se elegía la, lo que quería hacer cada uno... ...y se hacía la visita... ...se hacía el informe de visita... ...se aprobaba el informe de visita... ...se aprobaba el anteproyecto... ...llegaba noviembre... ...y no habían puesto... ...no habían hecho nada... ...nada más que el anteproyecto... ¿Mm? El, 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 la asignatura es de seis créditos, como ya veremos ahora, es de seis créditos y entonces eso quiere decir que en enero o en febrero se termina la docencia. Y si cuando en noviembre no han hecho nada y todavía no han empezado en noviembre y tienen que hacer todo el cálculo de la estructura, toda la climatización o todo lo que le toca a cada uno, pues el alumno en noviembre ya ve que tiene otras muchas asignaturas que tiene que ir trabajando y esta pues la va dejando. ¿Eh? La iba dejando. Le va dejando hasta límites insospechados. Luego, además, yo no digo que esté bien o mal, solo digo que no estoy de acuerdo. Eh, mi compañero de asignatura eh, tenía, es una persona absolutamente perfeccionista. No sé por qué los perfeccionistas se, buscan, se fijan en mí con lo poco perfeccionista que soy yo, pero bueno, fue el que me llamó muy perfeccionista y le exigía al alumno que no solamente hiciera el cálculo de lo que fuera bien, sino que además los planos estuvieran todos con la estructura jerárquica de capas, los colores, la, las propiedades, todo perfecto y todos los textos perfectamente sangrados con el formato, todo perfecto, como si fuera para un libro. ¿eh? Un profesor se encargaba del formato, él se encargaba del formato, además de otras cosas, se encargaba del formato y tenía que ver pues, a 120 alumnos, o 150, o 100, o los que fueran. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Eh? Entonces, pues la gente se iba a tutorías a las 5 de la mañana, y estaba allí el guarda jurado del, del, de la escuela, y decía, ¿a qué, ¿a qué venís? No, no, que venimos a tutorías. Pero, muchachos, es que si no, no cogemos sitio. Yo no, yo no me... yo no por, yo no tenía plazo de irme yo además no vivo en Badajoz cogía el coche me iba para allá y cuando terminaba me iba a mi casa créeme que es muy difícil convencer a tu mujer de que no tienes un amante por ahí cuando llegas todos los días a comer a las 6 de la tarde ¿Eh? es muy difícil pero bueno esto es lo que me sucedía no que era un caos la asignatura la gente hacía más tutorías en el pasillo donde corrían bulos de me han dicho esto me han dicho lo otro y tal que que realmente en horas de tutoría sentado delante del profesor. Con lo cual era una, un proceso. muy lento y muy ineficiente. ¿eh? Como también he adelantado, los grupos se diluían. una vez que estaba aprobado el anteproyecto. Y además, claro, como yo no. como de mí no dependen los demás. pues yo termino cuando pueda. Si tengo más tiempo, termino ahora. Si esta es la última que me queda, que siempre era la última que le quedaba a la gente. Porque lo dejaba para el final. Pues la voy haciendo en el cuatrimestre y si no, pues la haré en verano o la haré cuando pueda. ¿Vale? Y entonces, pues, un grupo, los grupos entre... cada cada miembro del grupo entregaba uno en junio, otro en febrero, otro en septiembre, otro a los dos años y otro a los tres años. Y otros no entregaban. ¿eh? Era un desastre. Consecuencia, altísimo índice de no presentados en primera convocatoria. De no presentados, no de suspenso. Estoy hablando de que aprobaban, no tengo estadística, porque no me ha dado tiempo de sacar estadística, entre un 5 y un 10%, más bien tirando para el 5 y quizás menos, en primera convocatoria. Se examinaban, no que aprobaran. Claro, normalmente el que se examinaba aprobaba. ¿eh? Bien, entonces esto era un caos. Mmm... Me planteé, después de rodarme allí tres o cuatro años y de sufrir allí tres o cuatro años, el, las ineficiencias de, de la asignatura, que se hacía con mucho cariño siempre ¿eh? y se hacía con la mejor intención del mundo, pero desde mi punto de vista era mejorable, pues yo me marqué los siguientes objetivos para modificar esto. El primero, y evidentemente, porque es que nos llamaban la atención, las comisiones de calidad del centro y de la universidad y tal, nos llamaban la atención a aumentar el éxito de los alumnos en la asignatura. No era lógico y no es de recibo que se matrique, que, que, que se presente un 5% de alumnos en primera convocatoria. ¿eh? Tampoco que sea la última asignatura que los alumnos dejan para la carrera. ¿eh? Que siempre fuera esta. No podía ser. También reducir el estrés de los alumnos y profesores en la corrección de los proyectos. Es obvio. Había que fluidificar el proceso. ¿Vale? También aumentar la congruencia del proyecto. A mí siempre me había dado pena de que los proyectos ya no fueran un uno, sino que fueran nueve partes inconexas totalmente y totalmente incongruentes entre sí. ¿Mm? Tenía que mejorar esto. Por otra parte, también quería adaptar, siendo yo quien era y estando en el sitio donde estoy, pues quería adaptar la teoría tradicional del proyecto, el PMBUC celebérrimo, a la tecnología BIM. Que creo que es perfectamente adaptable, o si se me permite, ni siquiera es que sea adaptable, es que es lo mismo. ¿Mm? En muchas partes es lo mismo, o muy parecido, o muy extrapolable, si se quiere. ¿Vale? Pero tenía yo que establecer esa, esos paralelismos. No solamente en la práctica, sino en la teoría. Utilizar bin como vehículo de aprendizaje. La asignatura, la teoría de proyectos para muchos es un tostón. ¿eh? ...el Book es insufrible... ...para muchos, para el que no le guste el tema de proyectos... ...¿vale?... ...sin embargo, si todo esto se va aprendiendo... ...a través de un vehículo... Mm, eh, ...interesante y atractivo... ...para los alumnos como es BIM... ...pues esto es mucho más fácil de entender... ...y además es mucho más entretenido... ...y otra cosa es que yo me niego... Siempre me he negado a preparar a mis alumnos para incrementar el estocaje de, de técnicos que hay allí en paro, esperando que alguna empresa se quiera apiadar de ellos y utilizarlos como mano de obra barata porque no están cualificados. Yo creo que tenemos que preparar a los alumnos por encima de lo que demanda actualmente la empresa, ¿eh? para que el alumno tenga cosas también que enseñarle a la empresa. No solo que la, el alumno llegue allí virgen, con capacidades demostradas, pero sin conocimientos que enseñar a nadie. ¿Vale? Eh, el mundo laboral, no laboral. Eh, que, quería darle ese punto adicional para que sea la universidad la que tire de la empresa y no la empresa la que tire de la universidad. Me da pena ver cómo en muchos sitios la. Las empresas se quejan, tengo bastante relación con las empresas y me da pena ver cómo mucha gente se queja de que lo que estamos formando pues no es lo que ellos necesitan. De que cuando llegan a la empresa no tienen nada los alumnos, no tienen nada que proponer a la empresa, más por el contrario, son las empresas las que tienen que terminar de preparar al alumno. En cierto modo esto va a ser siempre así porque evidentemente es una cuestión de experiencia, pero sí que los alumnos tienen que tener un plus adicional al que no haya llegado la empresa, o por lo menos al que no hayan llegado muchas empresas. Y ahora mismo esto en mi asignatura se llama BIM, ¿vale? Lo veo clarísimo. Y es esto un poco el, el, el efecto, ¿no? Se trata de que eh, de, de tirar de la sociedad desde la universidad con BIM para hacerla más eficiente, para que gaste menos energía, para que tenga menos residuos las empresas para que sea más eficiente, para que ahorre tiempo, para que sea más productiva y para que la sociedad empresarial, por lo menos de mi zona, que es a donde tengo acceso, crezca apoyado en la universidad y no sea la sociedad la que tiene que arrastrar a la universidad. ¿Eh? Bien, pues todo eso eran mis objetivos, evidentemente grandísimos, pero bueno, esos son eran mí y siguen siendo mis objetivos y lo tenía que intentar. Ah, bien, no, eh, le he metido mucho rollo al principio, pero ahora ya voy del tirón, no te preocupes. Le eh, voy del tirón. ¿Qué tenemos para conseguir estos esto objetivos? Pues yo miraba en clase y veía a 120 alumnos entre los tres grupos que eran un cóctel de hormonas y que con muchas ganas de fiesta, muchas ganas de cachondeo, que empezaban a trabajar a mediados de octubre o primeros de noviembre. Y digo, no, tengo que darle la vuelta a esto, eh, a, a esta imagen poliédrica que tienen los alumnos, ¿verdad? Y tengo que buscar otra cara de, de, de esto. Y a favor, me encontré que tenía un montón de alumnos que tenían ganas y necesidad de innovar. Y también, o a lo mejor quizás más esto que lo otro, ganas y necesidad de aprobar. ¿Vale? Los alumnos me encontré que estaban deseando que cambiara el proceso. ¿Vale? Yo también tenía mis propias ganas y necesidades de cambiar el método. Y mi propia ilusión por trabajar con BIM. Tenía ilusión de poner el BIM en la universidad, desde el grado, no solamente en posgrado, ¿vale? No tenía miedo a equivocarme, porque sabía que durante todos los años que no hiciera esto ya me estaba equivocando. Yo no tengo miedo al cambio, no hay que tener miedo al cambio, sobre todo cuando vamos a innovar con BIM, porque el primer año no lo vamos a hacer bien, ni el segundo ni el tercero. Pero es que si no empezamos sufriendo el primer, el segundo y el tercer año equivocándonos en cosas, siempre lo estaremos haciendo mal. Tenemos que migrar. Y la universidad tenía que migrar. ¿Y en contra que tenemos? Pues que la asignatura es de solo seis créditos. Para que nos hagamos una idea, empezó, quiero recordar, el 8 de septiembre fiesta en, en Extremadura, el 9 me parece que era día de resaca, el 10 empezaron las clases, me parece, y terminaron el 19 de diciembre. Cuatro meses escasos, tres meses y medio. Para todos los objetivos que he dicho antes, es realmente un, un, una, un handicap, un gran handicap. Falta de preparación en habilidades específicas. Esta asignatura está en el séptimo semestre, no está al final, en el octavo semestre, que es donde debería estar. Y por tanto, por ejemplo, los alumnos no habían dado todavía estructuras de hormigón, no habían dado, por ejemplo, todavía líneas de alta tensión. Algunas cosas no habían dado. ¿eh? Y las que habían dado decía que no se acordaban de nada y que no le habían enseñado nada. Eso también es mentira, pero es la dinámica del alumno. ¿no? Yo de esto no sé nada. ¿eh? Bueno. Otro handicap era que era el único que trataba esta disciplina en el grado. Si hubiera compañeros que ya. en asignaturas anteriores hubieran dado algo de tecnología en BIM. o hubieran trabajado algo en BIM. O por lo menos hubieran trabajado algo en los proyectos que estamos trabajando nosotros, pues ciertamente tendríamos parte del camino andado. Pero no era así. Y luego mi propia falta de experiencia eh, como formador en BIM, eh, que ha sido ex exclusivamente puntual en algunos cursos de posgrado, y falta de experiencia en BIM en la Universidad Española, creo, y que me corrija alguien si me equivoco, y como lo estoy grabando, que me corrija alguien si me equivoco, pero es la primera vez que se da ninguna asignatura de proyectos dentro del grado como asignatura obligatoria troncal dentro de una carrera técnica en España ¿Mm? no es un honor, es un hándicap, lo he puesto en la parte de handicap, ¿vale? Bueno, ¿cómo iba a hacer esto? rápidamente, pues eso de ocho nueve alumnos, nada, cuatro alumnos, cuatro alumnos, el año pasado conseguí que becar a un alumno para que me hiciera parte del trabajo y este alumno hizo en una beca que obtuvo el proyecto entero de proyectos de la asignatura de proyectos de lo que era antes oficina técnica contabilizamos computamos el número de horas que le dedicó para llegar al nivel que yo quería y repartimos entre el número de horas que el alumno tiene que echar ¿eh? en esa asignatura 90 horas de trabajo tiene que echar el alumno de estudio en casa, ¿vale? Y salían aproximadamente, pues, cuatro alumnos, tres alumnos y pico, cuatro. ¿Mm? Otra cosa que yo veía es que no teníamos derecho de pedirle tanto al alumno, de exigirle tanto al alumno, ¿eh? tanto rigor y tantas cosas, no teníamos derecho. No es que no estuviera bien ni mal, es que no teníamos derecho, ¿vale? Bueno, pues. Ahora íbamos a, a poner grupos de cuatro alumnos, pero ya no el mecánico, el eléctrico, el electrónico, sino que ya iban a tener roles BIM. Uno el BIM Manager, otro el BIM Electrical, otro el BIM Structure y otro el BIM MEP sin la E de Eléctrica, que lo hacía el otro. El BIM Eléctrica, que tenía menos trabajo, el BIM Electrical, el que tenía menos trabajo, también hacía las labores de BIM Material Library y el BIM Manager también, también hacía labores de... Eh, de Bing eh, Bioclimatic Designer. ¿vale? Otra, otra de las claves del éxito, calendario ciego de entregable. A los alumnos le decían, el grupo el 20 de septiembre, el anteproyecto el 30 de septiembre, el no sé qué el 15 de octubre, el no sé cuánto el 30 de octubre. Cada dos, tres semanas iba pidiéndoles algo. Y pongo ciego porque los alumnos no sabían no sabían ni cuándo ni qué iban a tener que hacer la siguiente vez. Los alumnos estaban, si me permitís, engañados, engatusados, ¿eh? Pensaba que esa era la peor entrega que iban a tener que hacer y yo colaboraba a que creyeran eso. Pero bueno, cada después iba añadiéndole un, una vuelta de tuerca y así los alumnos conseguí que cuando llegaron a mediados de octubre, que era cuando antes, o a mediados de octubre o finales de octubre, que era cuando antes, se tenían que poner, dejaban la asignatura ya tenían media asignatura hecha y ya les dio apuro ya no les compensaba dejar ese trabajo adicional que tenían hecho. Abandonarlo. Entonces eh, eh, realmente de esta manera engañándolos. Entre comillas. he conseguido que. mejorar mucho los rendimientos. Eh, dentro de la estrategia también estaban seminarios temáticos. de todos los programas involucrados en el desarrollo del proyecto. De Revis, que ha sido el vehículo que hemos utilizado. de Cipe y de todos los programas para líneas eléctricas de alta tensión, eh, estaciones de baja tensión, centro de transformación, de todo, todos los programas que han sido involucrados. Bueno, otro. otra clave del éxito: los alumnos compartían su proyecto en Revit con Dropbox. En Dropbox tenían un grupo, grupo 23, grupo 12, grupo el que sea, y estaban los cuatro miembros del grupo, cada uno con su rol, y yo en todos los grupos. Entonces los alumnos se sentían observados. ¿Eh? Y de vez en cuando me metía, a lo mejor me, la cena está preparada y me metía en un grupo y no hacía nada, pero me metía, pues no tenía tiempo. Me metía en un grupo y los alumnos decían: Uy, está enredando en mi archivo, me está me está mirando Mané. Me, me, toda la gente me conoce por Mané, me está mirando Mané. Hay que dar caña a esto. ¿eh? Bueno, luego a través de Dropbox también se enviaban las solicitudes de familia. Cuando un mecánico necesitaba una familia, se la pedía a la eléctrica a través de un formulario y por Dropbox. No quería, es que me dijo, que le dije, que no sé qué, tal. Esto es lo que pasa en los grupos, ¿no?, de, de trabajo. No, no, por escrito, todas las cosas por escrito, con fechas de subida al drogo y tal, y con, la, con las propiedades que tiene que tener la familia. Bueno, y un premio en Navidades terminamos. Antes de Navidades terminamos. El 19 de diciembre recogí todos los proyectos, ¿vale? Con lo cual tienen tiempo en Navidades de estudiar, de estudiar otras asignaturas. Y luego una promesa de recompensa a la hora de evaluar, que pienso cumplir y que no traigo los resultados porque todavía no he podido evaluar yo la asignatura. Bueno, no he dicho que este año se jubiló mi compañero. ¿eh? Yo tenía pensado aplicar esto en mi parte, pero este año se jubiló mi compañero, viendo lo que yo iba a meterlo del BIN a la fuerza, si al otro lo jubiló... El código técnico a este lo ha jubilado el BIM. ¿eh? Eh, viendo que yo lo iba a meter, bueno, me voy y, y entonces me quedé con la asignatura y con la vía libre. Y, bueno, tuve que innovar, tuve el doble de trabajo. La verdad que he estado desbordado todo el cuatrimestre, pero al final he obtenido estos resultados. Los 31 grupos que se formaron el primer día, al principio, los tres, la primera semana, el día 19 de diciembre entregaron su proyecto. Los 31, yo esto no me lo esperaba. Unos mejor y otros peor, está claro. Pero los 31, 100%. La mayoría, después, el mismo 19, que también llegué a las 7 o las 8 a mi casa, el mismo 19 de diciembre les pregunté a cada uno que qué le habían parecido, críticas positivas o negativas de la asignatura. Y me contestaron lo siguiente: La mayoría están muy orgullosos con su trabajo y dicen haber aprendido mucho con él. Para mí, un orgullo. Los proyectos han ganado enormemente en congruencia. Es que están en Revit. Se ven. El alumno veía. Surgían los problemas que no surgían antes. Es que ahora, cuando meto la máquina de climatización en la cubierta, yo no tengo el cálculo de la estructura preparado para esto. ¿Eh? Antes ni se enteraban. Ahora, por lo menos en Revit, dice ¿Quién ha puesto esto aquí? ¿Eh? Es decir, están trabajando en grupo con lo cual han ganado mucho en congruencia. Los grupos han trabajado como tales, no como la suma de sus componentes, que es otra de las grandezas de este método. Las tutorías se han racionalizado. Ya no venían a tutorías. No es que no vinieran, venían, venían a tutorías, pero tutorías normalmente tenía mi horario de tutoría y, y, y normalmente terminaba antes de que terminara mi horario, ¿vale? Muchos alumnos han llegado hasta el final por lealtad a sus compañeros, por lo que se han desarrollado sinergias positivas. A lo mejor el día 15 de noviembre estaban hasta aquí. Pero claro, si ya tenían la mitad del trabajo hecho, más de la mitad, se pensaba que estaban terminando, los pobres, el día 15 de noviembre. Y por otra parte, seguían con sus compañeros. ¿Y cómo voy a dejar yo colgado a mis tres compañeros? Y los cuatro miembros del grupo pensaban eso. Y no se dejaban colgados ninguno al resto. ¿Vale? Entonces, estas sinergias han hecho. Que realmente se conozcan, que, que, que haya un grupo de trabajo realmente, que es uno de, lo, de los descriptores de la asignatura, de, la, de las competencias de la asignatura, el trabajo en grupo. Y luego, otro resultado muy positivo es que he aprendido yo más de ellos en el manejo de Revit, de las herramientas, no solo de Revit, sino de otras herramientas, que ellos de mí. ¿Vale? Resultados no tan buenos. Algunos alumnos han tenido que dejar otras asignaturas para seguir estas. Antes era al revés. ¿Qué le vamos a hacer? Que los otros se espabilen. ¿Eh? muchos alumnos se han quejado de la gran cantidad de trabajo que se les ha exigido estamos acostumbrados a quejarnos vivimos en españa bienvenido sea algunos alumnos estiman que sus notas se verán afectadas por lo que han hecho sus compañeros de grupo y esto es verdad ¿Eh? porque si el grupo es malo implícita o explícitamente tú no entregas un buen trabajo y viceversa vale pero bueno también es una experiencia en la vida si te juntas con mala gente, pues terminas malamente. Verás cómo el año que viene la gente no se toma tan a la ligera eh, la composición de los grupos. ¿Vale? Algunos BIM managers se quejan de que no han calculado nada. No han calculado ninguna línea, ni han calculado estructura, ni nada. Y eso para el ingeniero es una especie de, de aguantar la cara. ¿eh? Porque el ingeniero, a lo mejor para el arquitecto estaría encantado, que no calculara nada solo diseñara y tal, pero para, para el ingeniero el no calcular es como si le faltara algo ¿eh? bueno, probablemente cambie cosas el año que viene modifique un poco para... los formatos de texto y plano han dejado mucho de desear en comparación con años anteriores si los ve mi compañero le da un infarto ¿Mm? pero bueno yo prefiero, eso lo saben hacer ya pondrán cuidado para hacerlo cuando puedan cuando tengan más tiempo yo no puedo exigirles eso, ni tengo tiempo para exigirles eso, ni creo que ellos tengan que invertir el tiempo de la asignatura en hacer eso. Yo pienso así, ¿vale? Yo estoy allí para enseñar, no para exigirles que hagan una cosa que ya que yo sé que ya saben, ¿vale? Luego el estado de mediciones, esto sí que es un gran damnificado. No se ha abordado con el rigor necesario, aunque el recuento de partidas ha sido satisfactorio gracias al BIM. Estaban todas las partidas, pero no lo han medido bien. ¿Vale? Muchas partidas alzadas y tal. Bueno. Y también, y ya estoy terminando, José Antonio. Todos los alumnos han demandado más seminarios de Revit. Yo no les he enseñado Revit. Yo les di dos clases de Revit. Y mi amigo Pablo y socio Pablo Cordero también les dio una clase de Revit. De BIM. Y, y los demás lo han descubierto ellos por su cuenta. ¿Eh? Hay que soltarlos, les da el empujón y, y ya, que sigue tú corriendo. ¿Vale? No hay tiempo para más. Todos los alumnos han reconocido las capacidades del trabajo en BIM para aplicar los conceptos de la gestión de proyectos y en consecuencia y obviamente como sospechaba también las capacidades del trabajo en BIM para la asignatura, para la docencia de la asignatura proyectos. Y desde aquí abro mi experiencia a todas las universidades que quieran para que se aprovechen de mis aciertos y para que desestimen mis errores. Todos los alumnos han terminado pensando que el trabajo en CAD para este tipo de proyectos no es competitivo frente al BIM. Estamos creando una primera generación de personas nativas BIM. ¿Eh? Nativas en BIM. A esta gente ya no se les va a ocurrir utilizar AutoCAD ni ningún otro programa de CAD para hacer un proyecto. No se les va a ocurrir. Piensan que es absurdo, como ciertamente lo es si ya sabes BIM. ¿Vale? Futuras actuaciones. Para terminar. Repartir la carga de trabajo entre otras asignaturas relacionadas, sobre todo instalaciones comerciales, industriales y comerciales 1 e instalaciones industriales y comerciales 2 de tercero, que ya pueden ir preparando y el proyecto que se haga, este año ha sido una carpintería industrial con exposición y venta y las oficinas, pues esto se puede ir empezando a abordar desde el, primer, desde el, desde el año anterior y que los trabajos que ya tengan hecho los puedan insertar adaptar a el contenido del proyecto integrar en lo que es el proyecto, ¿vale? Con lo cual tendrás menos carga de trabajo. Empezar a trabajar con mentalidad bien desde los primeros cursos, ya salió aquí esto ayer. ¿Vale? Yo no digo que el CAD esté muerto, no puedo decir eso porque además me parece que tengo escrito 23 libros de AutoCAD, he vivido muchos años de AutoCAD y creo que voy a seguir viviendo AutoCAD muchos años también, ¿eh? AutoCAD no está muerto. Pero evidentemente tiene unos usos que no son los usos que realmente es el hacer un proyecto. Para hacer un proyecto no hace falta Autocad. ¿Vale? Bien. Contactar con asignaturas autocas en otras dimensiones del BIM. Por ejemplo, para hacer mejor las mediciones y los presupuestos. Por ejemplo, para organizar mejor la temporalidad. No sacar el, el, un simple diagrama de Gantt verdad trabajar mucho más el tema este la, eh, el 6D no la sostenibilidad y el 7D el mantenimiento esto se tiene que hacer a través de asignaturas optativas ¿eh? dentro del grado y se pueden hacer se pueden proponer y luego conectar con otras asignaturas del máster en ingeniería industrial para que la experiencia en BIM no termine con el grado sino que tenga una continuidad en el que quiera seguir formándose en el máster de ingeniería industrial y finalmente los agradecimientos y el primero a Pablo Cordero que estuvo allí eh, comentando, eh, ilusionando a los alumnos, ayudándome a ilusionar a los alumnos, y lo hizo muy bien como siempre. A Jorge del Amo, Alonso Candelario, Antonio Álvarez y Ángel Mancha, que han sido antiguos alumnos míos con el método clásico, pero que ya estuvieron ...introduciendo, haciendo proyectos fin de carrera en BIM y me fueron enseñando el camino que tenía que seguir a través de sus proyectos fin de carrera. Especialmente Alonso Candelario, que fue el que hizo... Eh, esta, eh, el, que tuve, el que tuve en esta beca y el que hizo esta simulación. A mis doctorandos en BIM, pues porque ciertamente también ellos me han ido enseñando mucho y me están enseñando mucho también y ciertamente parte va en ellos. Y al Departamento de Expresión Gráfica y a la propia escuela que ha tenido, han tenido fe ciega y me dejan hacer lo que quiera. Están ¿eh? locos. Pero bueno, y también al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Por haberme invitado a contar esto y por haberme puesto hoy en vez de ayer, que me hubieran dado mucha caña. ¿vale? Y por supuesto a mis alumnos, que han sido los que han sufrido esto, han sido conejillos de indias, pero que creo que al final se van con una experiencia muy positiva. Y creo que este año probablemente aprueben en primera convocatoria el 70 o el 80% a tenor de los exámenes que ya he corregido. Pues nada más, muchas gracias.